partir de este momento comienza Roctámbulos. Roctámbulos. Hablemos de rock. Bienvenidos a una nueva edición de Roctámbulos Podcast. Hoy en un especial de Así Fue, que es como nosotros denominamos a nuestra sección de reseñas, de crónicas, reviews, como lo quieran llamar, en el idioma que quieran, acerca de los conciertos a los que asistimos. Y que por supuesto nos encanta discutir y debatir cómo estuvo, cómo fue. Por supuesto, no estoy solo, me acompaña hoy como siempre mi querido Roger. Proban, ¿cómo estás, Roger? Te costó mi apellido, culiado. Nada, contento de estar acá para hablar sobre un show muy esperado. Fueron 2 años de espera y estoy hablando obviamente del último show que dio Kiss en la Argentina en el marco de la The End of the Road Tour. Y tenemos mucho para decir. Yo no soy fan a tu nivel, Frank. Entonces como que no tengo esa misma relación que vos. Pero te soy completamente honesto. Cuando empezó el show, me vino toda esa emoción que nos unió a todos los fanáticos que estuvieron y los que estuvimos a la distancia. Yo estuve a la distancia. No logré estar como vos sí lo estaste. Fue realmente emocionante de ver lo mismo que en el 2015. También fue mi primera vez. Y fue una instancia de decir. Un amigo me dice, che, viene Kiss, vamos a verlos. Tipo. O sea, a ambos nos gustaba la banda. Pero no éramos ninguno de los dos era un fanático acérrimo. Y Kiss tiene fanáticos realmente. Entregados, claro. Pasionales. Yo no estaba a ese nivel. Claro, pero aún así Kiss en los últimos, me animaría a decir los últimos 20 años, se hizo popular el decir quiero ir a ver a Kiss por el espectáculo que dan. Y la realidad es que es un señor espectáculo y esta vez no fue la excepción. La cita fue el 23 de abril, hace muy poquitos días, no pudimos hacerlo antes, pero sí eso nos dio tiempo para marinar nuestras opiniones al respecto, que son varias porque fue un buen show, pero tuvo algunos inconvenientes que vamos a estar ahondando ahora en un ratito nada más. Pero bueno, ¿qué te parece, no sé, empezar por la previa, Frank? O por el contexto, pero por el contexto en realidad en el que viene la banda. Sí, bueno, como ya lo mencionaste, ¿no? La gira es, o sea, el nombre de la gira es The End of the Road, porque por supuesto es el final de la carrera, de una carrera súper larga, de 40 y pico de años, si no me equivoco, y en esa carrera, por supuesto, hemos visto a Kiss hacer de todo, mucha gente los ha criticado por muchísimas cosas, como siempre, Kiss, mucho más que una banda, se convirtió en una empresa, es una banda que factura muchísimo dinero, pero no solo por la música, sino... Es más, me atrevería a decir que factura más por fuera de la música, por todo lo que es el merchandising, por todo lo que es incluso esa marca que es Kiss y que mucha gente hasta creerá que es una marca de ropa. Y además hay que considerar que Kiss no es una banda que en los últimos 30 años sea tan prolífica, sea prolífica en cuanto al lanzamiento de álbumes, por lo sí, cual no está tan girando así, constantemente. Tan es así. No, giras sí hacen, o sea, bueno, ahora por la pandemia no, pero ellos sí continúan tocando. Lo que no hicieron nunca más es hacer discos nuevos. 2009 fue Sonic Boom, 2012 fue Monster. Sí, igual, a lo que yo iba era que no entran en ese ciclo de gira, presentación, álbum. Claro. Las bandas que son más prolíficas están constantemente girando y presentando ese material porque necesitan venderlo, ¿entendés? Exacto. Y Kiss no necesita vender ningún material. Exacto. Así, o sea. Al contrario, más bien Kiss se dio cuenta que lo que realmente vende
es el show que ya tienen hecho. Eso lo hace como, bueno, es una marca registrada de ellos, es una especie de Cirque du Soleil, por decirlo así, pero todo algo por el estilo. Pero todo, claro, pero todo el mundo va consciente de lo que va a ver y paga con gusto. Evidentemente, sí, es comprensible. Uno ve muchas veces a algunas personas en contra que precisamente no van porque dicen, no, no voy a ver otra vez lo mismo. Pero evidentemente, ese no es el fanático. Hay mucha gente que... Es que, no, y además hay mucha gente que va por lo menos por la curiosidad de como me pasó, claro, a mí la primera, claro, vez. Dije, che, claro, la verdad que me gusta Kiss, pero tengo como que ganas de por lo menos ver ese espectáculo. Sí. Claro, claro. La única otra banda que se me ocurre que tenga un espectáculo que más o menos se asemeje es el de Iron Maiden, me parece también. Claro. Incentivo a toda la gente por lo menos, claro, ver una vez a Iron Maiden en vivo, porque también maneja ciertos gags, como se diría en el cine, que solo los hace Iron Maiden y en este caso solo los hace Kiss. Con la diferencia de que Maiden sí hace discos constantemente, está metiendo canciones nuevas y las varía un poco, pero a nivel de show, en general, siempre uno ya sabe que hay momentos que la gente espera que ocurran. Entonces, pero bueno, sí, lo curioso es eso, que además algo que uno puede notar asistiendo a Kiss en persona es la variedad de su público y cómo hay muchos niños. Las edades, sí. Fanáticos que no se pierden. Pero voy a hacer un comentario rapidísimo. Si van a adoctrinar a sus hijos en algún tipo, adoctrínenlos con la música, no con la religión. Claro, claro. Sí, en este bueno, caso, sí. O la religión de Kiss, si se, claro, quiere. Pero bueno, nos desviamos. Sí, exacto. Sí. Pasando un poco a lo que sería ya, bueno, el show como tal, porque estábamos hablando un poco del contexto, y es que, bueno, quería mencionar con respecto a lo de esta última gira que el propio Gene Simmons ha dicho varias veces ya que ellos precisamente hace un tiempo ya, digamos, que están sintiendo que el fin está cerca, o sea, porque ya tienen 70 años, o 71 tiene Gene ya, y por supuesto eso hace que ya sus capacidades físicas no sean las mismas y ellos no quieren que su show decaiga. Incluso ellos hacen algunas trampitas, ya lo profundizaremos, pero el punto es ese. Trampas que igual no son nuevas dentro del sí, ambiente, porque ya lo hemos visto, claro, por lo menos, no sé si es general, pero Ozzy también tiene algunos ayudines, algunas pistas sí, ahí, no es lo mejor, pero bueno, y ahí también es que uno dice, está bien, o sea, por algo esta gira es la de despedida. Igual han durado muchísimo, o sea, muchísima gente pensaba que esta banda iba a retirarse en el 2000 y resulta que mira, tienen 20 años. leí un comentario en nuestro Instagram que decía algo como diciendo, me vale verga, esta banda debería haberse despedido en 1980. Se fue la mierda, o sea, claro, los haters. Tipo, los haters. Hace 40 años, tipo, sí, ok. Sí, no, de verdad no te tanto. Gusta Kiss, ¿viste? Lo peor es que en esos años, hasta por lo menos 1980, la carrera de Kiss era súper, tiene una calidad de superlativa. Sí, por supuesto. Ya o sea, están todos los clásicos embarcados, claro, más o menos en la década de los 70, es donde están los clásicos, 80, más clásicos. Sí, tal cual. Pero bueno, ya hablando un poco, como mencionaste al principio, ¿no? Nosotros estuvimos viendo el show desde diferentes lugares. Yo pude estar en el campo, entre la gente y escuchando y bueno, sintiendo el show en su máxima expresión. Y tú lo viste desde la comodidad de una pantalla, sí, gigante, por el streaming que hizo una conocida marca de, plataforma, mejor dicho, de streaming acá en Argentina. Streaming. Que estuvo transmitido, que es auspiciante del show, y estuvo transmitiéndola completamente para todos sus suscriptores. Entonces, en ese aspecto, pues muchísima gente pudo disfrutar del show, no solo en vivo y directo, sino también después la grabación. Así que el show lo debe y te digo que menos mal, porque si no hubiera sido por no hubiera tenido acceso, esa es la realidad, no hubiera podido ver el show porque las entradas se pusieron en venta hace 2 años,
hace sí, dos sí. años. Sí, hace, o sea, si hoy en día esté jugado económicamente, hace dos años. Estaba más. Bueno, sí, en el medio de la pandemia era olvídate, tipo. Sí, no sí. puedo. Así igual que menos es mal. Lástima. Sí, es muy curioso que este show no se agotó. O sea, yo pensé que por ser la última gira. ¿No se había agotado? Igual, bueno, no de todas formas, no. Perdón, tenía la. Se me traspapeló con Metallica, pero de todas formas no tenía la plata. Olvidate. No, sí, exacto. Es que bueno, no todo el mundo estamos. Hay que. Estamos hay en que Argentina, entrar, listo. Exacto, hay que entrar en el contexto de la Argentina de 2020. Y evidentemente, ahora las cuentas no dan como para estar dando 600 lujos. O sea, hay que, obviamente. O sea, el que esta empresa esté transmitiendo los shows es la verdad un alivio para muchas personas que quisieran ir, pero que no pueden. Entonces, bueno, sí. en ese aspecto. Pero igual. Lo vi de manera burguesa, pero. Claro. No, pero buenísimo. Porque incluso no, yo después pude revivirlo también. O sea, porque una cosa. O sea, uno está en el campo y lo vive. Pero de todos modos, o sea, te pierdes de muchas cosas. Y te diste cuenta de cosas que pasaron. Exactamente, porque en el detalle del streaming estás ahí viéndolo con calma, con unos audífonos. No, y se ve, y se vio y se escuchó, te digo, perfecto. Sí, sí, sin quejas. Claro, exacto, en ese aspecto, a pesar de que no le hagamos la publicidad y hubo, tenemos que felicitar a la empresa porque la transmisión fue muy buena. Sí, aplausos a ese. Sí. Y según vos y según mucha gente, el show sonó bajo. Exacto, entonces a sonó diferencia bajo. Claro, exacto, por la transmisión se veía todo perfecto, pero y claro, porque es el sonido de la consola. Estuvo bajo de volumen general. O sea, no de que se escuchara más alto la voz que la batería. No. Eso estuvo perfecto y yo supongo que es el mismo sonido que salió la transmisión. A lo que me refería cuando te comenté acerca de que estuvo bajo de volumen es que ciertamente había momentos en los que el viento se llevaba el sonido. A ese nivel estábamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo particularmente, yo estaba en campo. En campo general, o sea, llegué lo más adelante que pude, entonces, o sea, yo podría decir prácticamente que estaba en esa separación donde terminaba el campo VIP, como llaman ellos, que en realidad no es ningún VIP, sino campo delantero, por llamarlo de una forma, y el campo de atrás. Entonces yo estaba como en ese centro que uno podría decir, bueno, es justo el medio o un buen punto. Obviamente, lo que debería ser un buen lugar ese. Exacto, o sea, tendría que escuchar perfectamente allí porque tampoco era que estaba atrás. Y bueno, también lamentablemente las torres repetidoras de parlantes estaban más atrás. Estaban como para los que sí estaban muy lejos. Entonces yo tenía que escuchar era el sonido directo de la tarima. Y no estaba lo suficientemente fuerte como para que llegara bien, o sea, con fuerza. Entonces, es lo que mucha gente comentó. Sobre todo los que estábamos en campo trasero, que sí esperábamos un sonido más fuerte. Sí, tengo un amigo que estuvo del otro lado, o sea, en campo VIP, más o menos donde estabas vos, y que también me dijo que se escuchaba bajito, así que. Ah, mirá, si él estaba en campo VIP, que es la parte más cercana. Así que ahí, es que igual el peligro de los vientos cruzados es justamente eso, es bastante incontrolable, sí, y te lo va a decir cualquier ingeniero de sonido, cualquier sonidista. Es medio es difícil, por supuesto. Imposible, por no decirlo de otra manera, controlarlo. Ahí yo supongo el reto para el sonidista es saber, o sea, conocer el lugar y saber que en ese lugar hay mucho viento, porque yo supongo que no todos los venues son iguales, pero bueno, obviamente eso como una parte, digamos, que la gente nos quedamos con las ganas de escuchar, como bien dice la canción I Love It Loud, escuchar Kiss a todo volumen, no pudimos. Y eso es un aspecto que ciertamente opaca la experiencia, y tratándose del último show, claro, es un poco como, dale padre. Sí, te la también, baja. Sí. También, claro, ojo, también existe la posibilidad de que exista una regulación en el barrio y que quizás no les permitan, por un tema legal, ponerlo más alto. Cosa que me preocuparía mucho con Metallica ahora, porque Metallica sí tiene que sonar muy fuerte y en el mismo sitio. Pero bueno, ya veremos. Pero sí, o sea, en realidad todo es posible. Nosotros simplemente, bueno, estamos comentando esto, que es lo que ocurrió, el por qué ocurrió, no lo sabremos. Nos enfocamos igual mucho casi de entrada en este aspecto en el negativo. Sonido, claro. Hablemos de la banda, la cómo, parte, claro, cómo los buena. Viste a los muchachos que ya vienen con una formación súper estable,
desde hace ya bastantes años, obviamente Paul Stanley y Gene Simmons en sus icónicos roles, y siendo acompañados por Eric Singer en la batería y por Tommy Tyre, no sí, sé cómo pronunciar sí, su apellido, en la guitarra, también ocupando los roles de... Sí, de Spaceman y el gato. El gato, claro, no sé, el gato, no sé por qué, no sé por qué uno lo dije en inglés y el otro en español. Bueno, o sea, sí, porque quizá el gato es una palabra divertida acá en Argentina. Claro. Es más divertida que cat. Pero okay, una pequeña corrección. The Catman, no es The Cat. Ah, claro. Sí, lo acabo de corroborar, viste. Porque si no es raro. Todos, el hombre gato, no es el gato. Claro. Pero sí, o sea, como yo los vi a través de la pantalla o en vivo, se ven como unos jóvenes. Al menos físicamente, visualmente, auditivamente ya es otro tema, pero ellos, o sea, tú los ves como en esos los vi disfraces bien, que supongo, claro, uno sí, supone que están muertos de calor, que además esas botas que seguramente son súper pesadas, y son unos tipos que uno los ve que todavía tienen energía para caminar con ese traje, para tocar sus instrumentos con ese traje, porque están tocándolos, y además para montarse en todas esas plataformas y subir y bajar y volverse a subir y hasta volar en una tirolina como hace Paul. Y me dice, wow, estos tipos, la verdad que para tener 70 años, mírate, a su edad, hay un montón de gente que está sentado en una silla en la puerta de su casa esperando la muerte, por decirlo así. Y estos señores sí, totalmente. Hacen ahí actividad física todas las noches, o sea, es una cosa envidiable. Yo quisiera llegar a 70 años así. Entonces, los vi muy bien, te digo. Físicamente también me fijaba en todos esos aspectos, el peso que debe tener toda esa ropa que se ponen, las cadenas, las botas. A veces me puse a pensar varias veces en el medio del show sobre si a esa edad era una buena idea tener unos borcegos con unas plataformas tan jodidamente altas. Digo, che, si se supone que te cuesta, no sé, ¿no querés unos borcegos un poquito más sutiles? Sí, yo a veces pienso. Es como, que no te la estás complicando a propósito. No, bueno, pero es lo que se nota. Ahí te das cuenta de lo comprometidos que están ellos con su estética y con su marca y con lo que son. Ese es su disfraz de toda la vida y no va a cambiar. Entonces, como dirán ellos, preferimos retirarnos antes de tener que cambiarnos de disfraz porque ya no podemos. Y en efecto, ok, yo supongo que a lo mejor la tecnología avanza y quizá el traje ya sea de una tela mucho más fresca, ya no sea tanto como hace 30 años. Pero de todos modos, estamos hablando de gente mayor que eso le debe costar, pero bueno, pero lo siguen haciendo. Y les sale bien. Y en verdad que en ese aspecto, o sea, yo los vi muy bien. Ahora, como te decía. Sí, no y de hecho físicamente, o sea, lo que se puede ver físicamente de ellos, están bastante, bastante. ¿Cómo se diría? Quiero buscar una forma más sutil de decir la palabra trabados, pero lo ves a Paul Stanley y ves que tiene el brazote ahí, o sea, claramente es gente que se mantiene bastante saludable. Sí, exacto. Pero el mismo Paul también lo ha dicho algunas veces cuando le han preguntado cuál es el secreto para estar a su edad haciendo eso, y él dice, bueno, que él come saludable y hace ejercicio, que si no, no podría estar donde está, y que anda mucho en bicicleta, a él le gusta mucho la bicicleta, entonces bueno, en ese aspecto sí, pues hay que creerle por algo. Bueno, ahí que mencionaste a Paul, hay que decirlo de una, porque desde la primera canción, que fue Detroit Rock City, ya algunas notas le costaron y fue, por lo menos para mí, viéndolo de una pantalla, pensaba, esto no es exactamente una buena señal, claro, siendo el primer tema, pero... Yo imagino que el que lo está viendo ahí con las plataformas que están bajando desde arriba del escenario y las bengalas y el fuego, y además con un temazo como es Detroit Rock City. No, claro, la emoción. No te das cuenta, pero yo me di, o sea, coreando.
No, pero me di cuenta en el primer segundo donde saluda a Buenos Aires, claro. y fue como, uy, boludo. Ya se la escucha, o sea, claro, no estás ni siquiera cantando y ya se te escucha la voz tomada. Por lo menos a mí fue me preocupó un poco, ¿viste? No, sí. Obviamente a uno le preocupa porque incluso uno piensa, hey, este tipo no va a terminar el show. O sea, si ya empezaste cantando así, uy, o sea, porque además da como... Ni siquiera cantando, perdón, hablando. Exacto, porque entonces ya te da como pena, como miedo que la vaya, o sea, que se haya quedado sin voz en cualquier momento y diga, ay, pobre hombre. Pero la verdad es que bueno, ellos ya tienen eso bien medido. Sí, aprecio el esfuerzo que él hace por cantar en vivo, porque si bien, o sea, es lo que te iba a mencionar hace rato, pero era que a nivel, o sea, aunque los vi muy bien físicamente, muy bien visualmente, muy bien de show, el show espectacular, bueno, eso ya o sea, ya no depende tanto de ellos en sí, exacto, sino de su crew. Exacto. Pero bueno, ellos hacen su parte, obvio, ¿no? O sea, ellos hacen su show y sus poses y sus coreografías, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de eso, en la única parte en donde sí, digamos, la cosa es floja es en la voz y en la voz de Paul. Pero eso no es nada nuevo. Desde hace mucho que ya Paul es ayudado por pistas. Pero bueno, fíjate, en el 2015 se dijo lo mismo. Y aún así sí. Lo vi... O sea, por todo lo que se decía, dije, va a empezar a... Esperaba algo peor. Tal vez es claro, un poco claro, negativo exacto. El comentario, pero esperaba algo mucho peor. Y me parece que el... Durante todo el show que dio fue como un nivel bastante alto, bien, claro, tal vez bien. haciendo uso creo de recursos como... Esa expectativa inversa, ¿no? El pensar que no, estos tipos ya no dan para más, y cuando ves el show dices, no, pero estos tipos están enteritos. Entonces como que a veces es preferible ir creyendo que ya están en la última... Y precisamente... No, además hace... Perdón, además, en el caso de Paul, hacen buenos usos de los recursos, de las cartas que tienen a disposición. La más obvia es incluir al público, hacer ese juego de... ¡Ahora ustedes! Sin abusar, pero también... sostenerse en los coros obvios como en Seiya, como en las mismas Heavens on Fire, en la de Tears Are Falling, en donde ponen a la gente a corear. Y bueno, y o sea, ni hablar de las últimas, ¿no? Es cuando llegan hacia Black Diamond o la misma Stroke and Rolls All Night. Pero en ese aspecto ellos tienen mucho de artilugios como decíamos al principio, el uso del playback, que ayuda mucho a Paul en las canciones más agudas, en las canciones donde él se suponía que cantaría agudo, como por ejemplo la famosa I Was Made For Loving You. En I Was Made For Loving You él, o sea, directamente dobla todo el tema. Para muchas personas eso, o sea, el que lo nota es decepcionante, decir, hey, pero ¿qué está pasando aquí? Este tipo está doblando. Pero lo hace tan bien que la mayoría no lo nota. Y como bien dijiste, uno porque lo ve en streaming. Por eso, pero uno lo ve en el streaming y lo repites y la cosa. Ah, bien. Pero en el show, a menos que estés sentado en un palco VIP con una tranquilidad y escuchando y detenidamente fijándote, no lo notas porque la gente está saltando, cantando, coreando, está disfrutando el show, y lo último que nota es si lo que está escuchando es de un disco o es en vivo. ¿Por qué? Porque en realidad no es tampoco tan diferente. Pero sí, en lo que lo escuchas, o sea, al menos en ese contexto, en lo que lo escuchas ya así con tranquilidad, ahí sí te das cuenta y dices, no, esto es muy diferente. Y se nota incluso, como decías, hasta cuando él habla. O sea, cuando él habla uno nota una voz un poco más cansada, una voz de un señor de su edad. ¿Sabes? Incluso lo que me llamó más la atención de que parecía que por momentos tenía la lengua medio dormida. No sé si lo notaste, pero yo lo anoté, claro. Y dije, che, ¿qué onda? O sea, está bien que no habla cuando intentó hablar varias veces en español. Claro. No tenía un español perfecto, pero incluso hablando en inglés, yo decía, che, qué raro, es como que tiene la voz dormida, la lengua dormida, así, ¿viste?
Le salía así, como, no viste, como claro, los niños, viste que... Claro, claro, la verdad que no sabría decirte porque no sé cómo hablaba él de joven. O sea, tendría que buscar un video y... No, 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 de joven, digo, o sea... Para comparar, ¿no? La... Para saber si no hablaba así siempre. Pues cómo sabemos que Paul, o sea, yo no conocía a Paul de joven porque como te dije, tampoco soy tan viejo. Y no fui a verlo nunca en vivo, o sea, tampoco es que me conozco cómo habla el tipo. O sea, no soy ese tipo de fanáticos que... Que sabe exactamente cómo habla todo el mundo, así que no sabría comparar, pero es posible que bueno, que ya. Mira, ¿sabes, ya ¿sabes dónde se nota mucho? ¿Dónde se notó mucho? En el inicio a capela de Cold Gin. Ok. Okay. Ahí, si lo reven el concierto, se nota mucho, incluso cantando, y fue como rarísimo. Sí, bueno, puede ser. Igual, claro, en esas son canciones donde también él tiene mucha ayuda de que en realidad quien canta es Jin. Eso lo hice. Tanto en esa, en Cold Gin, como en la de God of Thunder. War Machine. En War Machine, claro. O sea, que son varias en donde canta Jin. Y ahí, bueno. Eso también es un buen uso, o sea, una buena planificación del setlist. Exacto, que se van aprovechando como para darle ese respiro a Paul. Y además son temazos los que canta. Sí, que sí, canta sí, Jin. Doctor Love también, que es otro clásico. Hablemos del setlist. Del setlist. Sí, la verdad. Repleto de clásicos, sí. Repleto de clásicos. Ellos, si bien Kiss, exacto, esa es otra de las cosas. El show ya es el mismo siempre. Todos sabemos en qué momento vuela, en qué momento sale el fuego y todo esto. Pero más o menos también conocemos un poco el orden de los temas porque ellos no cambian demasiado eso. Pero sin embargo, cuando te pones a comparar con las visitas anteriores, sí han cambiado bastante los temas. Sí, y eso varían, hay que claro, y eso hay que agradecérselo, porque si bien el setlist del show del pasado sábado acá en Argentina fue el mismo que tocaron en Chile y es el mismo que están tocando ahora en Brasil y así sucesivamente, o sea, que uno diría, oye, pero ¿por qué no se lo cambias un poquito al menos entre un país y otro, qué sé yo, como para que haya una expectativa de que irán a tocar aquí, ¿no? Por lo menos. Pero ok, no, ellos tienen su set armado y eso es lo que tocan, perfecto. Pero al menos lo cambian con respecto a cada gira y te meten unos 3, 4 temas distintos. Que bueno, es claro, no son Dream, no son Dream Theater con Mike Pornoy. Ah, no, obvio. Y ahora que con Pornoy ellos cambiaban el setlist ciudad a ciudad. Exacto. En cambio, cuando se va Mike, cambian, o sea, lo cambian solo de gira a gira. No, pero ni siquiera, porque yo recuerdo también que con Pornoy, que esto ya no estamos yendo por las ramas, pero... Sí, hablemos rapidito de eso y ahora volvemos. Él cambiaba los setlists en función de cada visita de país para no repetir temas que ya tocaron en ese país. Eso, por ejemplo, o sea, bueno, a excepción de los superclásicos que no pueden faltar, ¿no? Pero la gran mayoría de los temas siempre eran distintos a la gira anterior y a la gira anterior. Y uno decía, wow. O sea, y en el caso de Kiss es un poco más complicado porque sí. Lo que decíamos antes, ellos tienen un show que ya es clásico, que pasa de boca en boca, donde claro. En un momento Gene escupe fuego, en otro momento hace escupe sangre, sí, después sí, el momento donde lo suben hasta arriba del escenario, el momento de la tirolesa de Paul. El solo de guitarra, el solo de batería. O sea, exactamente. O también, bueno, hay ciertas cosas que los atan a ciertas canciones, ¿entendés? Hay ciertas canciones que nunca van a poder no estar en el setlist de Kiss, por lo cual ya tenés la mitad de las canciones que van a estar casi siempre. Sí, sí, justamente hablando del setlist, también ahí entra la gran pregunta: ¿cuál fue el mejor momento? Y para mí siempre, o sea, el show de Kiss tiene tantas cosas que ese mejor momento siempre va a ser relativo porque va a depender de los gustos de cada quien y de la canción favorita de cada quien. A mí particularmente, bueno, siempre me va a gustar el inicio porque ahí está mi canción favorita, que es Detroit Rock City, pero además porque es la emoción de cuando aparecen ellos, ¿no? Y el fuego y antecedido por el You Wanted the Best, claro, You Got the Best. Exacto, la famosa presentación que la gente se sabe de memoria y hasta la pudimos escuchar coreando al público. Entonces, eso es que ese comienzo, esa intro con esta persona hablando, introduciendo la banda, es clásica. Sí, no sí, lo iniciaron ellos, o sea, sé que se replica con diferentes artistas. Shows, claro.
con diferentes artistas. El primero que se me viene a la mente, Velvet Revolver hacía, por ejemplo, eso también. Claro, pero influenciado. Pero por lo Kiss. Inició. Lo, o sea, pero claro, sí, obvio. Lo inició Kiss, eso, tengo claro, entendido. Claro. Sí, bueno, que yo sepa, eso es un invento de Kiss. Desconozco si alguien ya lo había hecho antes y estamos acá pensando que eso lo hizo Kiss. Es que además es muy Kiss. You want it the best, tipo, querés lo mejor. Nosotros somos lo puto mejor, padre. Sí. Es muy Kiss, eso. Sí, muy Kiss. Pero bueno, como te decía, mi segunda canción favorita es Black Diamond. Y por supuesto me gustó mucho cuando la tocaron, sobre todo porque además ahí se luce el baterista, Eric Singer. Eric Carr, Eric Carr era el de antes. Claro, no, perdón. En realidad el primero era Peter. No es mi culpa que se busquen. Se llaman igual, sí, tienen el mismo nombre los dos. Claro, pero es que sí. Encima sí, tú, sí. Eric Singer, Eric Carr. Sí, es muy parecido. Ah, pero pensé que había un Eric antes, pero no. No, otro no, Eric. El primero fue Peter. Peter Criss. Pero en este caso, el Eric Singer ahí, bueno, luce con la voz, o sea, la verdad que canta muy, muy, muy bien. Y obviamente también es medio, medio cruel, porque, o sea, venimos escuchando a Paul todo el concierto, y tratando de llevarla, luchándola y cantando como puede, y después viene Eric y le da una clase. Y lo dejó en evidencia. Claro, ¿no? Así se canta. Así como que, bueno, evidentemente, claro, es mucho más joven también Eric. Pero sí, a lo que voy es que para mí uno de los mejores momentos es, así como en general, bueno, en donde estos temas sonaron, porque me gustan esos temas, pero siempre para mí el momento más llamativo que noto a veces entre el público es el inicio cuando aparecen y el final. Sí. El final, porque es donde todo el mundo salta, donde todo el mundo canta, salen las pelotas y los confetis, y ese final que está en realidad, que cierra con el clásico rock and roll All Night and Party Every Day. Entonces, por supuesto, eso siempre es lo que a la gente se le queda como más en la memoria, pero te aseguro que si le preguntamos a la gente, todo el mundo va a tener un momento distinto, porque eso va a depender de quién es su Kiss favorito, porque quizás el que le guste más Jim, entonces le va a gustar más el momento cuando le tira fuego, el que le guste más Paul, a lo mejor le va a gustar cuando vuela. Es muy relativo, pero a ti que lo viste desde la comodidad con la tranquilidad, ¿cuál te pareció que fue el mejor momento, lo más llamativo? El solo de bajo y la pegada a God of Thunder me pareció espectacular. O sea, claro. Toda esa secuencia de Gene haciendo esas caras, jugando con el... No es un solo de bajo tradicional, sino como jugando con los efectos y haciendo realmente una performance teatral. Y además eso, se empieza a elevar hasta el cielo y después desde arriba. Me pareció hermoso con el desenlace de él vomitando sangre y pegándole God of Thunder. Fue definitivamente estando yo en mi casa, tipo, me paré y fue como, sí. Y estaba solo, ¿entendés? Como, wow, la puta madre, sí, me encanta esto. Incluso con cuando empieza la canción. No te digo que me puse a agitarla, pero fue como me teletransportó. Me pareció por lejos el mejor momento dentro de un concierto que tuvo un montón de buenos momentos. Sí, tal cual, tal cual. Y ese tipo de cosas animan mucho al público también, porque es lo que la gente fue a ver, show. O sea, quieren ver algo visual. Y en ese aspecto, yo te diría que al público lo vi esta vez mucho más animado, no sé si porque era la última y estaban todos entregados a que hay que vivirlo hoy o nunca más, pero comparándolo con la vez que los vi en Vélez, yo en Vélez tuve la oportunidad de estar desde una platea, estuve mucho más cómodo y tenía a todo el público, yo veía al público. Entonces digamos que pude apreciar que estaban bastante apagados, la verdad. O sea, eso fue decepcionante para mí, sobre todo cuando uno tiene la idea de que Argentina es el mejor público del mundo. Y cuando veía que en realidad únicamente los primeros del campo de adelante y los primeros del campo trasero eran los que saltaban, entonces claro. Decía, bueno, ¿y qué pasó con la gente? Están todos dormidos, todo el mundo apagado. Pero acá, en cambio, sí, como que... Aunque obviamente siempre hay grupos que saltan y otros que no saltan, pero la gente coreaba, se escuchaba muy fuerte el coreado, el,
exacto, el coro de la gente, o sea, en las canciones y en los intermedios cuando mencionaban el nombre de alguno, ¿no? Y les hacían algún elogio, algún homenaje. Pero sí, o sea, los noté, o sea, yo vi al público mucho más animado que en veces pasadas. En ese aspecto, o sea, me gustó haber estado también. Honestamente, no te sabría opinar al respecto en ese punto. Desde la transmisión no, digo, perdón, respecto al 2015 no tengo memoria de ver un público apagado. Yo estuve en el campo, okay. y siempre me pareció una fiesta. El público de Kiss, okay, es bastante entregado. No, claro, tal claro. Tal vez el público de Kiss, tal vez su público más callado y más tranquilo es el que más agita en el concierto de otra banda, ¿entendés? Sí, puede ser, ¿no? En realidad, la comparación como que... También es lógico. Siendo tranquilos, le pasan el trapo a otros. Sí, puede ser, pero no te creas. Lo que pasa es que ahora... Les acabo de tirar unas flores a los fans de Kiss, zarpado. Sí, total. No, lo que yo digo es que... O sea, yo vi... Esta vez lo viví desde campo y bien como tú dijiste, desde campo se siente diferente porque estás dentro. Y no, pero definitivamente debe haber influido la sensación, el sentimiento de es la última vez, hay que entregar todo, ¿viste? Sí, no, yo en realidad lo comparo un poco porque yo me imagino que esa vez en Vélez también los que estaban en campo y estaban saltando, que había muchos grupos saltando, esos, para ellos el show fue toda una fiesta. Pero lo que digo es que en las gradas, medio que la gente estuvo tranquila, a nivel de que tampoco coreaban. O sea, porque yo no espero que la gente en grada salta. En efecto, la gente que está en grada quiere estar sentada. Pero lo que digo es que, bueno, por lo menos canta las canciones, al menos. Esta vez sí pude escuchar un poco más de voces. Pero ojo, capaz eran ideas mías y las plateas estaban igual de muertas que la vez pasada. Entonces, no lo sé porque esta vez no estuve en platea. Tal vez en... tenga algo que ver un poco con la... Va a parecer que me contradigo, pero quería mencionar el tema del campo VIP, de cómo estaba dividido, también, porque en un momento, aprovechando que lo veía por Flow, ponen una toma aérea y se ve cómo estaba dispuesto y fue como, qué verga. La mitad del campo, sí. El campo VIP era la mitad del campo. No era una franja delantera, no, sí, ni bastante una. Bastante amplia, claro. Era un montón. Eso no es campo VIP. El que está al final del campo VIP veía como si. O sea, como si estuviera básicamente en el campo trasero. No era ninguna posición de privilegio. Yo no sé quién habrá pagado eso, pero yo me sentiría bastante estafado si pagué ese. Sí, a menos que llegues muy temprano y puedas estar de primero. No. Y si encima me decís que sueno bajo, tipo. Como. Sí. No, por eso me te haría. Digo. El que llegó muy temprano y pudo estar muy cerca, obviamente los vio cerca, lo escuchó fuerte porque tenían los parlantes al lado, así que por ese lado. Pero el que está un poco más atrás, ya no vi. Creo que en el 2015 no hubo también campo VIP. Sí, creo que sí hubo. Creo que sí hubo, la verdad, no recuerdo. No sé, también debe influir eso. Para mí, a mí me influyó. Es como, ¿por qué si estoy en el campo trasero? Y como que ya no estás tan cebado como si pudieras tener acceso a si querés ir hacia adelante. Sí. Es una. Temas complicados y complejos que tienen que ver con el. Con cómo se busca es ganar dinero a partir de esto. O sea, ¿quieres estar de primero? Pague más. Esa es la única lógica que hay ahí. Y eso es puro mercantilismo. Del cual sí, igual tampoco nos metamos mucho con el campo VIP, que es un tema bastante complicado y polémico. Podemos hacer un podcast nada más acerca de ese tipo de cosas y por qué hacen esas cosas. O sea, para ponerle un moño a este tema, el campo VIP es una poronga y todos los que lo compren son unos giles. Así que avancemos a... No, obviamente el que lo compra no tiene culpa de nada. Esa fue la opinión, esa es la opinión oficial de Rocktumblr, Frank. Claro. No, porque más bien al contrario, el que lo compra es una víctima. El que lo compra está siendo víctima de ese sistema que te obliga a pagar más si quieres estar de primero. Entonces, porque tampoco es cómodo, o sea, tampoco es que estás ahí en un área privilegiada porque estás en una comodidad, ¿no? Estoy dispuesto a que hagamos un podcast al respecto. Sí, por eso, esto da para muchísimo. Pero bueno, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo.
Yo lo que te comentaba, bueno, con respecto al público, es que otra de las cosas que noté, o sea, con el público, que en realidad, o sea, de nuevo como más como de víctima, o sea, yo pude conseguirme con muchísimas personas allá, y algunas de ellas, sobre todo chicas, que no eran muy altas, un tamaño promedio de unos 70, me dijeron lo mismo, y fue que no vi nada. O sea, estuvo brutal, escuché todo, pero no vi nada. Vi la nuca del de adelante. Exacto. Entonces uno dice, bueno, y esto es más allá de queja o algo, yo lo que quisiera es hacer una crítica constructiva que no es solamente para los productores de este show en particular, esto va para todos los productores de conciertos del mundo. O sea, si usted va a hacer un show en un campo abierto, en el que además espera entre 40 y 60 mil personas, y sabe que la gran mayoría van a estar en línea recta hacia atrás, es decir, a unos 100, 200 metros para atrás puede haber gente. Sí, no es como el campo único de La Plata, el estadio único, no es de La Plata. O cualquier estadio. La verdad es que, pero ese estadio está diseñado de manera que... Sí. Está en bajada, vos entrás y hacia el escenario está en bajada, entonces el que está atrás de todo, más allá de que esté en la loma del orto, puede ver bien. Sí, y de todos modos, dentro de los estadios generalmente siempre tienes la gran ventaja de que si estás muy atrás, te vas a las gradas, o sea, es preferir irte a las gradas y ves desde un poquito más arriba. Pero si esto es un campo plano y no hay posibilidad de elevarte, entonces por lo menos coloquen pantallas repetidoras. O sea, en realidad yo desconozco cuál es el rider técnico de Kiss, cuál sería el motivo por el cual no habían pantallas, excepto las del escenario, porque lo que quiero decir es que muchas veces se cree que con las del escenario basta, como que si yo a 150 metros, 200 metros voy a ver esa pantalla y voy a distinguir algo decente, o sea, es casi verlo como por el streaming. Incluso es peor porque allá estoy pasando. Claro, viste. Entonces en ese eso es deprimente. No poder ver directamente a la banda. Exacto, o sea, por lo menos nada. De a ratos, viste. Sí, por eso. O sea, no cuesta nada. Bueno, sí cuesta dinero. En efecto, yo a veces pienso que no lo hacen por abaratar costos, pero no cuesta nada poner unas en esas torres donde estaban los parlantes repetidores para los que están más atrás. Allí mismo pones una pantalla y que la gente pueda ver desde ahí al menos algo. ¿Por qué? Porque el tema acá es que estas personas pequeñas, estamos hablando que estaban en campo general, pero bien cerca, o sea, en la mitad de lo que sería en general. Estas personas ni siquiera alcanzaban a ver la pantalla porque como no eran suficientemente altas, el de adelante les tapaba, entonces ya ni siquiera la pantalla de ahí podían ver. Entonces, eso es algo que uno diría, bueno... O sea, entiendo que especialmente en el campo aplica mucho el darwinismo y la ley del que mejor se adapta, pero tampoco para tanto, padre. Sí, y otro detallazo, que también aquí sí no sé qué pasó por eso, yo no sé cuál sería el rider técnico de Kiss, pero el escenario de Kiss estaba abajo. O sea, normalmente uno ve... yo no soy un tipo muy alto, yo mido unos 76, pero yo siempre puedo ver. Entre una cabeza y otra, a menos que tenga uno muy alto adelante, pero yo siempre puedo ver directamente a los artistas en el escenario porque los escenarios en promedio miden 2 metros de alto. Este escenario no estaba a 2 metros de alto, te lo puedo asegurar, porque incluso lo estuve viendo en el streaming de nuevo y dije, no, es que no pueden ser ideas mías, yo tengo que fijarme. Y en el streaming se nota que el escenario está como al ras de las cabezas y el tamaño promedio de la gente es eso, 1.70, 1.80. Eso quiere decir que no llegaba a la altura normal. Y en ese aspecto... Sí, estamos en Argentina, no en algún país nórdico. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hacía que para ver a los artistas directamente en el escenario era muy complicado. O sea, era casi imposible. Tenías que ver por la pantalla, juro. Entonces, también es algo que dice, oye, esos centímetros que faltaron ahí son muy importantes en un show donde vas a tener gente a lo largo. O sea, y yo estoy hablando de que yo estaba bastante cerca, estaba donde empezaba el campo general. Pero imagínate el que estaba al final. Esa persona no vio absolutamente nada. Y entonces uno dice, wow, son pequeños detalles que hoy pasaron, ayer seguro también pasaron, pero lo que queremos es que, por favor, piensen un poquito en el público y no lo hagan más. O sea, y son esas cuestiones que encima opacan lo que ve un show tan importante.
Porque además, la gente, o sea, lo triste de todo esto es que la gente no se va a quejar porque la gente igual estaba ahí por la fiesta. La gente quiere, o sea, el fanático que va a un recital generalmente lo que quiere es sentir que estuvo ahí. Que no vi nada, pero estuve ahí. Y es así literal, o sea, te lo dicen. Estoy feliz, ¿por qué? Porque estuve aquí y los vi. Porque los vi aunque fue un poquito. Y uno dice, oye, sí, está bien, pero es un poquito conformista cuando sabemos que podíamos haberlos visto mejor. Y tampoco estamos pidiendo demasiado, tampoco es simplemente... Y tal vez es algo igual que viene con... Tal vez es algo que viene con la edad de decir... Sí. Che, ya no quiero que me... Sí, tipo, si estoy poniendo... Es verdad. Si estoy poniendo buena plata en esto, buena plata en esto, quiero... Justamente, quiero me estás ofreciendo lo mejor, yo quiero lo mejor, padre. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, y obviamente, si fui a ver a Kiss, quiero verlos a ellos porque es un show. Pero bueno. Y encima, tratándose de algo tan visual, tan estético, sería muy frustrante no poder sacarle el jugo a eso. Así que sí. Ese es hablemos el punto de la... negativo. Ese sería el punto negativo en general, de verdad, del show. Y bueno, les hacemos un llamado, por supuesto, a todos los productores de eventos masivos, porque estamos hablando de que esto importa cuando estás esperando mucha gente. Sí. O sea, queremos que todos puedan ver el show. Pero hablemos de la figura, Frank, si te parece. ¿Cuál fue la figura del show para vos? Fíjate, para mí la figura, como te digo, fue Gene, porque siempre lo ha sido, porque es el... es al que yo creo que al que más la gente quiere ver, y porque Gene a sus 71 años todavía hace y deshace, como bien dijiste, y en su parte del show. Y después de Gene, yo diría que Eric haciendo sus pequeñas partes, su solo de batería, sus canciones que cantó con Black Diamond y con Beth, hizo muy buen trabajo cantando, así que en ese aspecto también lució. Pero todos lo hicieron muy bien. O sea, yo diría figura por hacer un orden jerárquico, pero la verdad es que aquí todos lucieron y los vi mucho mejor que en otras ocasiones, a todos. Bien a la altura de la leyenda. Sí, Gene Simmons, sí, definitivamente Gene. A ver, por una cuestión de que ¿cómo se llama? El punto más flojo o el miembro más... El eslabón ahí está. El eslabón más débil. En este caso fue Paul por una cuestión de la voz. Sí, por lo único. De todos estos artilugios para poder sortear el setlist lo mejor posible y llegar al final vivo. Y se notaba que le costaba, pero aún así aplaudo... No sé si fuimos muy, muy positivos, pero aplaudo realmente su labor, porque en ningún momento dije, no, la verdad que este es un bajón, ¿viste? No estoy disfrutando para nada, más allá del hype. Sí fue, me resultó muy disfrutable su actuación, su performance de Paul, pero con los factores negativos a la vista... Definitivamente Gene es el que se carga la banda al hombro. Respecto a Eric y a Tommy, es raro decir que son los chicos nuevos, pues especialmente Eric está hace muchísimo tiempo, al igual que Tommy, pero es como decir, sí, los icónicos son Ace y Peter, entonces como que me resultaría muy difícil decir que ellos sean la figura, si bien lo hicieron muy bien. Sí, no, en realidad ninguno, o sea, yo creo que ninguno tiene queja más allá de lo que ya todos sabemos, y es lógico por un tema de edad, de que, bueno, Paul ya no canta como antes, pero esa es una queja que ya ni es válida ni siquiera, porque todos lo sabemos y todos vamos para allá. Sí, no. Todos vamos para allá, sí. Todos vamos a ser viejos, así que todos. Pero bueno, en ese aspecto, bueno, coincidimos en que Gene es obviamente el genio. O sea, por desempeño actual, pero también por la historia. Por eso es más que nada por el factor histórico, que no diría que Eric ni Tommy son serían elegibles como figuras. No, sin disminuir su aporte. Pero igual. Sin disminuirlo, ser, ¿no? ¿Viste? Porque quitando bien, como dices, quitando la parte histórica. Imagínate que ahí todos son fundadores. Hicieron muy buen show. O sea, Tommy, o sea, yo reconozco que a él le ha costado mucho ganarse el público. Y, o sea, en verdad que no tiene nada que envidiarle a ningún guitarrista. Hace su show excelentemente, hace su trabajo muy bien.
Y yo sí, creo que tienes un momento incluso para brillar con el solo de guitarra. Esa idea de estar tirándole desde la guitarra fuegos artificiales a las luces que estaban diseñadas como platillos voladores, fue como fue muy divertido. Exacto, por eso, o sea, cada uno tiene su momento y para mí todos son figuras en función de a quién le preguntes, pero podrían ser figuras. Pero bueno, ya para ir cerrando, bueno, obviamente que no queremos irnos sin hacer una mención de la banda soporte, por supuesto, que hubo banda soporte, que es la agrupación nacional. O sea, los antiguos carajos que ahora se llaman, o sea, con otros integrantes, ahora se llaman Arde la Sangre. Sin el baterista, sería carajos. Exacto. Sin el baterista, con otros músicos. No diría que son. Que ni mencionaría carajo en la ecuación. Sí, exacto, pero es importante. Yo sé que quizá ellos no quieren, a lo mejor no querrían, pero aunque no les guste a algunos, es importante porque esa es la historia que construyeron. Yo dudo que ellos no quieran que la gente los relacione con carajo, porque esa es su gran logro de vida. Evidentemente, ya no tocan eso. Hicieron, de hecho, muy, muy bien al no haber tocado canciones de carajo en el show. O sea, porque tocaron 7 canciones y todas de ellos. Exacto, cualquiera pensaría que iban a tocar una versión de... Pero en este, al ser un show tan reducido, es únicamente media hora, tienes la oportunidad de presentarte ante un público que probablemente no te conoce. Bueno, entonces aprovecharon para mostrar sus canciones nuevas y su nueva era, esa nueva etapa, que estuvo muy bien. Es una lástima igual que no... Es una lástima igual que no haya sido la banda correcta, desde mi opinión, para hacer soporte de Kiss. No tuvieron nada que ver su propuesta. Yo vi a la gente y estaba re apagada, como que no les importó. Entonces fue como... Es como raro, una tipo... pérdida, sí. Es como un desperdicio de una oportunidad. Porque, ¿qué pasa? Arde la Sangre no tiene nada que demostrar a nadie. Como te dije, Arde la Sangre no tiene, nada más vale. No le estoy diciendo... Por eso. O sea, yo lo digo es al contrario. Que ellos no necesitaban estar ahí. Yo entiendo que para ellos como músicos es un sueño tocar con Kiss y tenerlo en el currículum y decir, wow, toca, porque a lo mejor los conocieron y todo, y quién sabe, ¿no? Pero más allá de eso, el tema es que ellos no necesitan demostrarle a ningún público nada, mucho menos si el público no tiene nada que ver con tu estilo. Yo a Arde la Sangre lo hubiese puesto a abrir a Metallica y te aseguro que la gente se enamora de esa banda. Pero se lo pones al público de Kiss. Y la gente durmiéndose, la gente más bien esperando, bueno, ¿cuándo se va a ver? Es que, ahí también se presta al debate de las bandas soportes y los headliners. Te puedo tirar un ejemplo muy contundente. Van Halen fue soporte de Kiss y Van Halen no tenía nada que ver con Kiss en los inicios de su carrera. Y aún así la rompían y a la gente le encantaba, al punto de que Van Halen le pasaba el trapo a Kiss en su momento. Sí. Pero sin embargo no te creas, porque Van Halen fue siempre también un estilo de hard rock distinto, pero hard rock. O sea, no estamos hablando claro, de iba a decir eso metal. También, pero había un link, ¿entendés? Claro. Especialmente la faceta más fiestera, como vos decís, de Van Halen, pero son bandas diferentes, o sea, manejan otro tipo de complejidad. Sí, obvio. Eddie Van Halen era otra cosa allá arriba. Claro. Aún así había como una suerte de sintonía. Claro, o sea, Van Halen también. Van Halen fue banda soporte en su momento de Black Sabbath. Y también son diferentes, pero había como una especie de link, porque hay un factor, un elemento hard rockero dentro de Black Sabbath. Claro. Entonces es como, ok, hay una coherencia, pero acá realmente no vi nada. Era como hard rock bastante... Es sencillo pero efectivo. Y por el otro lado, Dissent. Sí, un estilo más metalero. Igual, ojo, de nuevo, esto no es nada personal con la producción de este evento, porque esto pasa todo el tiempo. O sea, nosotros estamos aprovechando acá de mencionar este caso de que no pegaban ni con cola Arde la Sangre con Kiss, pero esto pasa siempre. Y es una cosa que uno dice, pero por Dios, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos errores? Y yo cuando he tenido la oportunidad de hablar con bandas
que se mueren por abrirle a otra banda, porque lo vi en ocasiones, por ejemplo, una banda de hardcore abriéndole a una banda de death metal. Entonces yo decía, o sea, yo veía como la gente los insultaba, le decían, ya, fuera, ya. Y el tipo decía, bueno, el siguiente tema, otra más, pero ¿cuándo te vas? Pero vete. Y uno dice, ¿por qué someterte? ¿Qué sigues aquí? Porque claro, ¿por qué someterte a esa humillación nada más que por poner en un currículum que yo abrí, que yo compartí escenario con X? No, bro, ese no es tu público. ¿Por qué no mejor? Entonces ahí uno dice, está bien, si tú eres una banda desconocida y necesitas que te escuche quien sea, usted aprovecha las oportunidades que vengan, de quien sea, pero Arde la Sangre no es ninguna banda desconocida en cuanto a sus músicos, y yo creo que no tiene nada que estar ni demostrando ni nada. Sí, pero de bueno. Hecho, sus primeros shows no fueron en el Luna Park. No, ahí todavía eran carajo. Ellos han estado haciendo shows en algunos festivales con otras bandas locales también, han estado haciendo shows más chicos. Evidentemente están empezando de cero, se lo tomaron en serio y están otra vez en la movida under. Y está bueno, pero igual lo que voy es eso, ¿no? De que, bueno, este público lamentablemente hubiese aprovechado más una banda de hard rock, que te aseguro que hay montones, no vamos a mencionar ninguna para no hacer un favoritismo acá, pero hay montones de bandas de hard rock. No, y o sea, y no necesariamente que no necesariamente y Arde la Sangre, pónmelos con Metallica o pónmelos con otra banda de metal y te aseguro que la rompen. Y pero que no necesariamente sean parecidas a Kiss, o sea, hay bastantes tipos de hard rock. Claro, exactamente, exacto, no tienen por qué ser un clon. De hecho, es preferible cuando no son iguales, porque si no la gente dice, bueno, esto que es un tributo, una copia. No, tampoco. O sea, porque esos son los extremos. Pero bueno, ya nos vamos. Esto se nos hizo largo, pero no importa. Les agradecemos a todos los que se hayan quedado con nosotros escuchándonos hablar sobre lo que fue Kiss desde nuestra perspectiva del streaming y desde la perspectiva del en vivo en campo, en el terreno, por decirlo así. Y bueno, una conclusión. Yo te pregunto, Roger, ¿a ti te parece? ¿Estuvo a la altura? ¿Fue una despedida a la altura? Sí, más allá de los problemas, mencionamos bastantes problemas que fueron extra musicales, el tema del sonido, o mejor dicho, del viento cruzado, del escenario, de la torre la repetidora. Lo del sonido igual sí es un poco cuestión de ellos, por ahí del sonidista, de cómo lo manejó, o si realmente el volumen general estaba bajo. Pero así todo, el espectáculo fue genial, Paul dio todo lo que pudo dar, tal vez no fue excelente, pero dentro del promedio fue bastante positivo su desempeño. El resto de la banda fantástica, el setlist, si bien no soy uno de esos fans que se conocen toda la discografía, me pareció bastante copado. Siendo alguien que no tiene ese conocimiento discográfico, te puedo agarrar y decir, loco, ¿por qué no metieron más temas desconocidos? Por algo será también, calculo que tiene lo que dijimos, de que tiene que ver con el espectáculo en sí, con ciertas canciones que no pueden no estar. Claro. Tal vez tenga que ver con la voz de Paul, yo quisiera de que hay las canciones que puede cantar y cuáles no, ¿viste? Pero yo quiero agregar ahí con respecto al setlist, y es que yo ni siquiera cambiaría las conocidas por desconocidas, sino por otras que también son conocidas. Incluso me parece que algunas muy conocidas no estuvieron, porque por ejemplo, ellos tienen una canción muy famosa, que es Forever, una balada. Uf, temas. Y no la tocaron en esta, o sea, uno esperaría que en esta última gira tocaran esos super clásicos. O si no la Forever. La Crazy, sí, esa Crazy Crazy Nights, que también es una canción muy, muy fiestera y que también muy conocida de ellos. O en ese caso también yo hubiese agregado la de Hell or Hallelujah, que también es buena. Pero bueno, obviamente el set no puede ser más extenso, y con lo que tocaron yo diría que estuvo bien, pero yo hubiese cambiado algunas, como por ejemplo la más nueva, ¿no? Como Say Yeah. Yo no hubiese tocado Say Yeah, hubiese metido un clásico más clásico, pero son cosas también de gusto. Supongo que para variarlo metieron ese temita, que viene siendo el único tema de esta nueva alineación, porque fue su último disco. Así sí, que... sí, sí, el único tema post Psycho, sí, Circus. Exactamente. Y bueno, nos quedará a todos esa gran pregunta de si de verdad se van a retirar
o volverán. Harán como tantos como de como a los Judas Priest, que hicieron su gira de despedida y después, ah, bueno, nos arrepentimos y volvimos. Menos mal que después sacaron dos discos excelentes, sí, especialmente, ¿no? O sea, Firepower, pero sí. Hijos de puta, ¿cómo vas a anunciar tu gira de despedida y a los dos segundos? No, ¿viste? Otros sí, que Aerosmith, chicos, tengan un poco también, más de dignidad. Exactamente. Se dice, bueno, quién sabe. Yo no los imagino igual volviendo, por una cuestión de la edad no los imagino volviendo. Esto te lo había dicho, lo habíamos hablado sí. ayer. La única forma de la que podría yo aceptar que Kiss siguiera es si ellos mismos fundasen su propia banda tributo, que me parece lo más Kiss que podrían hacer, porque es como claro. ¿Qué? ¿Una banda tributo oficial? No, digo, una banda tributo jamás, pero tenemos nuestra banda claro. tributo. Sí, exacto. No sé si quedó claro. Que obviamente ya no llenaría estadios, pero te aseguro que más de uno, sobre todo los más chicos, porque a lo que vamos es que Kiss es una cosa, es un circo, como hablamos, es un circo ambulante, y los más jóvenes que no lo hayan podido ver nunca, bueno, o sea, ¿por qué un circo psicópata? Exacto, ¿por qué perderse ese show? Bueno, anda y velo con el tributo, y qué mejor que el tributo oficial, que hagan lo mismo. Hay un montón de tributos. Bueno, tenés el tema de Queen. Claro, God Save the Queen. Exactamente. O los de Pink Floyd español, también. O sea, porque es en español, son argentinos, de hecho. Dios salve a la reina. Dios. Ellos, Dios, verdad, eran en español. Sí, por eso. Hay también tributos en inglés, obvio. Pero digo que o sea, el tributo de Dios salve a la reina es buenísimo. Todos sabemos que no es Freddie Mercury ni ninguno de ellos. Pero es lo más parecido a los que no pudimos ver, porque yo nunca pude ver a Queen y tú tampoco. Entonces uno dice, bueno, está bueno verlo e imaginarte cómo hubiese sido. La verdad que estas cosas son llamativas. Es preferible eso. Pero bueno, como banda tributo oficial, no como una banda que claro. se sea a llamar Kiss. Claro, claro, exactamente. Así que bueno, esperemos a ver qué dicta el futuro, y nosotros seguiremos cubriendo shows. Siempre que podamos y nos acrediten, iremos a los shows que queremos, que nos gustan y que ustedes quieren que vayamos. Por supuesto, nos gustaría que ustedes opinen con nosotros, que nos digan, escríbanos por el Twitter o por Instagram o por cualquier red social en estos posteos de los podcasts, para nosotros poder saber también sus opiniones y poderlos comentar en futuros episodios, ¿no? Así poder mantener la conversación siempre abierta. Y bueno, en algún momento haremos esto en vivo también, para que la misma gente nos dé sus comentarios ahí live. Pero bueno, está la idea, está la idea. Estamos trabajando más que nada la logística. Exactamente, porque no estamos juntos, como podrán notar, Roger y yo hacemos esto a distancia, por el internet, gracias a internet. Entonces hay que coordinarlo, pero ya veremos cómo lo podemos hacer en vivo en algún momento. Por ahora, gracias. Esto fue nuestro podcast de reseñas de shows. Así fue, es como lo decidimos llamar. Yo soy Frank Hernández, estuvo conmigo Roger Provan, y los escuchamos, y los esperamos, mejor dicho, para que nos escuchen en la próxima oportunidad. Hasta pronto. Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítenos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.